Hola a todos, ¿cómo están? Soy Charlie Ponce, otra vez representativo del equipo de básquetbol. Y bueno, antes que nada les quiero desear que hayan pasado muy felices fiestas, una feliz Navidad, y espero que no hayan comido mucho porque ahorita les va a pasar un poco. También les deseo un buen año y bueno, les voy a poner una rutina que estuve practicando y que estamos haciendo mucho con el equipo representativo. Primero les voy a mencionar el material que vamos a utilizar y luego vamos a calentar un poco, ¿les parece? Bien, vamos a ocupar un balón de básquet, 4 conos, pueden ser 4 cubetas, 4 cajas, 4 tenis, 4 peluches, lo que ustedes necesiten, este es opcional, una pelotita y finalmente una silla, ¿ok? Perfecto. Bien, vamos a empezar con un calentamiento, vamos a hacer yogis, 12 segundos, 4 series, ¿ok? A mi señal, vamos a empezar en 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, yogis, subimos las rodillas, 12 segundos, ya llevo el tiempo. Tiempo, bien. Primera de 4, ¿listos? Estamos en 5, 4, 3, 2, 1. Bien arriba las rodillas. Tiempo. Bien, bien. ¿Listos? Tercera serie. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Bien, prepárense. Una más. Estiramos. ¿Listos? 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. 1. Tiempo. Bien, perfecto. Vamos a estirar un poco los brazos, las piernas y pasamos al trabajo de básquet, ¿vale? Vamos a hacer círculos con las manos hacia enfrente. 12 tiempos. Cambio, círculos hacia atrás, recuerden, estiren bien para evitar lesiones y para realizar mejor el trabajo. ¿Listos? Abriendo y cerrando brazos. Bien, cabeza hacia el lado derecho. Cambio de lado. Bien. Pasamos el codo hacia atrás y lo jalamos lo más que puedan. Que sientan cómo se estira el hombro. Cambio de mano, lo mismo. Sienten cómo se estira. Cambio, brazo cruzado de esta forma, 12 tiempos. Cambio de mano, tiempo, bien, tocando puntas, sin doblar la espalda y las rodillas. 12 tiempos. Tiempo. Lo mismo, solo que piernas cruzadas. Tocando puntas, sin doblar rodillas,
Bajen lo más que puedan. Cambio de pierna, lo mismo. Ahora más la derecha enfrente. Tiempo. Bien. Piernas abiertas, tocando el centro. Y nos vamos un poco para atrás, un poco para atrás. Y ahí aguantamos, 12 tiempos. Recuerden, no doblen las rodillas. Que sientes cómo se estira toda esta parte. Tiempo. Lo mismo, pero vamos hacia un lado. Cambio de pierna. Bien. Siguiente ejercicio para estirar. Primero el pie izquierdo. Jalamos el talón. Derecho, todo el tiempo derecho. Tiempo. Cambio de pierna y cambio de mano. Tiempo. Rodilla enfrente al pecho. La jalamos de esta forma. Tiempo. Cambio de pierna. Ya casi terminamos y pasamos a la parte divertida. Venga. Tiempo. Bien, último ejercicio. Para estirar en las pantorrillas. De esta forma. Sin despegar la suela del suelo y el otro pie apoyando. Tiempo. Cambio de pierna. Las palmas es importante que estén pegadas siempre al piso. Tiempo. Bien. Vamos a empezar con un ejercicio tipo calentamiento. Para este vamos a ocupar primero el balón. Vamos a hacer 24 repeticiones subiendo y bajando el balón con las yemas de los dedos. Lo más rápido que puedan y lo más arriba que puedan. ¿Listos? Son 24. Tiempo. Bien, siguiente ejercicio, vamos a hacer 8 sin bote entre las piernas. De esta forma, es importante que lo hagan rápido y viendo enfrente siempre. Traten de mantener la espalda derecha, que no se joroben, ¿ok? ¿Listos? Vamos a hacer de estas 20 repeticiones. ¿Listos? Tiempo. Siguiente ejercicio, vamos a hacer yoguis y cada vez que hagamos el yogui y hacemos la rodilla, va a pasar el balón por abajo de las piernas, ¿ok? Vamos a hacer 15 repeticiones y después vamos a cambiar de lado. Primero pasa así, de afuera hacia adentro y luego de adentro hacia afuera. ¿Listos? Con mi señal comenzamos. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Cambio de lado. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Bien. Para el siguiente ejercicio, nos vamos a colocar en posición de abdominal. Pueden colocar una toalla, pueden colocar una playera hacia abajo. Y vamos a hacer igual, 8 entre piernas. Vamos a hacer 12 repeticiones. Después otra vez, cambiamos de lado. ¿Listos? 5, 4, 3, 2, 1.
Tiempo. Tiempo. Bien. Tomen agua, hidrátense. Es importante que estén tomando el agua para que no les afecte tanto, y especial después de Navidad. ¿Listo? Tenemos que bajar eso, ese pavito y todo lo que hayan comido. Bien. Para el siguiente ejercicio, vamos a ocupar solamente el balón. Y bueno, les doy unos segundos para que se recuperen. Y empezamos. El primer ejercicio ya lo hemos hecho. Se van a colocar enfrente, en posición de defensa. Van a hacer botes con mano derecha. Vamos a hacer 30 botes con mano derecha. Luego cambiamos de mano. Lo mismo con mano izquierda. ¿Listos? Empezamos en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. 30 botes. Tiempo, lo mismo, cambio de lado. Mano izquierda, viendo enfrente, fuerte, botando fuerte, lo más rápido que puedan y fuerte. 30. Tiempo. Bien, para el siguiente ejercicio, vamos a hacer 12 botes y vamos a suspender el balón en el aire. ¿Cómo? ¿Ves? Dos botes. Si tienes como el balón en el aire de esta forma, no lo carren. Solamente tenerlo con el balón así. Este ejercicio les va a ayudar mucho más que nada cuando estén jugando uno contra uno y quieran hacer una finta. Este es el momento indicado para hacer el cambio de dirección y cambio de velocidad. Listo, vamos a hacer 12 mano derecha, 12 mano izquierda. Recuerden, dos botes. Suspendemos el balón en el aire, dos botes en el aire. ¿Listos? Empezamos. Doce. Bien. Lo mismo, cambio de mano. Tiempo. Bien. Cambiamos de ejercicio. Esos están muy sencillos y es importante que lo hagan bien para pasar al siguiente ejercicio, ¿ok? Vamos a hacer únicamente 20 botes con su cuerpo enfrente. De esta forma. Es importante que el bote lo hagan lo más abierto que puedan, viendo su frente, no vean el suelo, no vean el balón. La vista siempre enfrente. 20 botes, ¿listos? Empezamos. Tiempo. Siguiente ejercicio. Igual, van a ser 12 cruzado entre pierna. Van a ser 20 cruzado entre pierna. ¿Listos? 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Siguiente ejercicio, misma mecánica, solamente que en lugar de hacerlo seguido el bote, va a ser uno entre pierna, bote lateral, pierna, lateral, entre pierna. 20 repeticiones, ¿listos? Empezamos. Tiempo. Bien. Siguiente ejercicio, va a ser lo mismo. 20.
y cruzado entre espalda. Cruzados, 20 de esta forma, ¿listo? Recuérdense, empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. 20 botes entre espalda. Tiempo, 20. Bien. ¿Listos? Siguiente ejercicio. Vamos a hacer dos botes lentos, tres rápidos. Se van a colocar en esta posición. Dos botes enfrente lento, tres rápidos. Los lentos, tres rápidos. ¿Listos? Este es por tiempo, son 30 segundos. Yo llevo el tiempo. ¿Listos? Empezamos. 5, 4, 3, 2, 1. Los lentos, tres rápidos. Lentos, rápidos. Tiempo. Bien. Siguiente ejercicio. Vamos a combinar todos los boxes que ya hicimos de esta forma. Primero, usamos por el frente, pierna, espalda. Frente, pierna, espalda, cambiamos de mano. ¿Listos? Igual, van a ser 30 segundos, yo llevo el tiempo. Recuerden, primero el frente, pierna, espalda y cambiamos de mano. Sobre esa misma, frente, pierna, espalda. Empezamos en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Háganlo lo más rápido que puedan. Este es por tiempo. Tiempo. Bien. Descansamos un poco. Vienen tres ejercicios más y terminamos. Vamos a hacer 15 botes entrando y saliendo. Ese también ya lo hemos hecho, recuerden. Estiren el brazo lo más que puedan de esta forma. No lo hagan cortito, es largo. Largo, menos enfrente. 15 repeticiones y luego cambiamos de mano y nos brincamos al siguiente ejercicio. ¿Listos? 5, 4, 3, 2, 1. Por enfrente. Cambio de mano, ¿listos? 3, 2, 1. Tiempo. Para el siguiente ejercicio es la misma mecánica, solamente que en lugar de hacer por el frente, va a ser lateral el bote. Lateral. De esta forma. Lateral. Bien arriba. Jalando el balón lo más que puedan. 15 repeticiones, mano derecha, cambiamos. ¿Listos? 3, 2, 1. Cambio. 15. Tiempo. Bien. Para el siguiente ejercicio vamos a combinar el que ya habíamos hecho, el de frente, piernas, espaldas, solamente que al principio le vamos a meter este ejercicio. El abriendo, listo, entonces va a ser abriendo, cruzo enfrente, pierna, espalda. Va de nuevo.
Abriendo, cruzo de frente, pierna, espalda. Ok, vamos a hacer 15 otra vez. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Bien. Hidrátense, tomen agua, tenemos tiempo para cambiar de ejercicio y para que descansen un poco. Ok, para el siguiente ejercicio igual, solamente vamos a ocupar el balón. Y bueno, descansen y ahorita se los explico. Bien, se van a colocar en desplante de esta forma y vamos a hacer dos botes entre pierna. Suspendemos otra vez el balón y como lo suspendemos, tocamos el suelo. Ok, vamos a hacer 30 con mano derecha y luego cambiamos de mano. ¿Listos? Va de nuevo. Dos botes, suspende y el lugar que suspende, toca en el suelo y regresamos. ¿Listo? ¿Quedó claro? Empezamos. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Lo mismo, cambio de lado. Empezamos en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Desplante. Y cambio de mano. Con la izquierda. Tocando el suelo. Viendo enfrente. Tiempo. Bien. Descansamos un poco y cambiamos de ejercicio. Para el siguiente ejercicio vamos a ocupar dos conos, dos vasos, dos cajas, dos peluches, dos pelotas, dos tenis, lo que tengan. Ok, esta vez no necesitamos que sea el vaso en específico. Y primero vamos a ocupar uno. Ok. Vamos a realizar 12 cruces como el primer ejercicio que hicimos de esta forma. Pero entre cada cruce vamos a tocar con la mano contraria el cono. Bien de frente y vamos a hacer 12 repeticiones. ¿Listos? Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Siguiente ejercicio, misma dinámica, solamente que el cruce va a ser entre piernas. Que agachamos y tocamos. ¿Listos? Igual van a ser 12 repeticiones y pasamos al siguiente ejercicio. En 3, 2, 1. Tiempo. Siguiente ejercicio. Lo mismo, pero en lugar de hacer el bote entre piernas, va a ser por la espalda. Tocando el cono entre cada cambio. ¿Listos? 5, 4, 3, 2, 1.
Tiempo. Bien. Para el siguiente ejercicio, vamos a ocupar el primero y el segundo cuerno que les pedí. Los vamos a colocar uno enfrente del otro en esta posición. Y vamos a hacer ochos. De esta forma. Primero con mano derecha y luego cambiamos de mano. Ochos. Es importante que para este ejercicio no se muevan a los pies, manténganlos en un solo lugar. Lo único que se mueve es la cadera, hacia enfrente, hacia atrás, como quieran. Estiren el brazo lo más que puedan. Listos, vamos a 6 vueltas y luego cambiamos de mano, ¿ok? Empezamos, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Lo mismo, mano contraria. Nos colocamos, espalda derecha, las piernas no se mueven, solo movemos el centro del cuerpo. ¿Listos? 3, 2, 1. Tiempo. Bien. Para el siguiente ejercicio, vamos a hacerlo un poco más dinámico. Y vamos a ocupar una pelota, ¿ok? Si no tienen pelota, pueden ocupar un calcetín enrollado. Que más cualquier objeto que puedan aventar y que sea fácil de atrapar, ¿ok? Vamos a hacer 15 repeticiones de cada ejercicio, ¿ok? El primero es el más sencillo. Vamos a aventar la pelota y cambiamos de lado con el balón. La cambiamos de lado, de esta forma. ¿Ok? Vamos a hacer 15 repeticiones y cambiamos de ejercicio, ¿ok? Es importante que no la avienten muy alto. Entre más fuerte la avienten es mejor porque hacen el cambio más rápido, ¿ok? Recuerden, no la avienten. Y no dejen que la pelota caiga en su mano, vayan por ella, atrápenla, ¿ok? Empezamos, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Bien, vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de hacer el cambio por enfrente, va a ser entre las piernas, ¿ok? Igual, vamos a hacer 15 repeticiones de esta forma, ¿ok? Y empezamos. 3, 2, 1. Tiempo. Bien. Estos ejercicios te van a ayudar mucho para el control del balón y para no estar viendo el balón a cada rato cuando estás botando. Esto te ayuda mucho para abrir tu visión y tener una visión panorámica. ¿Listos? Siguiente ejercicio es lo mismo, solamente que lo vamos a aventar y el bote va a ser por la espalda. ¿Ok? 15 repeticiones. 3, 2, tiempo. Bien, vamos a hacer esto un poco más divertido.
Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Practíquenlo, si no les sale la primera, no importa, síganlo practicando. Va a ser el mismo principio del primero. Recuerdan, lo aventamos y cambiamos de lado. Pero esta vez lo vamos a aventar y vamos a cambiar de mano dos veces, de esta forma. ¿Ok? Vamos a hacer 6 con mano derecha y luego cambiamos 6 con mano izquierda. ¿Listos? 3, 2, 1. Cambio de mano, lo mismo, 2 y atrapamos, 2 y atrapamos, 3, 2, 1, tiempo, bien. Tomen agua, estiren un poco si quieren. Les doy 30 segundos para que se preparen para el siguiente ejercicio. Bien, les voy explicando el siguiente ejercicio. Vamos a ocupar los 4 conos, 4 cajas, 4 tenis. Lo que ustedes tengan en la mano sirve. Los vamos a colocar uno detrás del otro. Ustedes calculen más o menos la distancia. Entre más pegados estén, es mejor el ejercicio por el tipo de movimientos y los cambios que vamos a hacer, ¿ok? Bien, los colocamos de esta forma. Y vamos a repetirlo 4 veces, es decir, ida y de regreso es 1. Ok, lo vamos a hacer 4 veces. El primer ejercicio es muy sencillo, en zigzag, vamos a hacer solamente el cambio. Aquí el cambio, el cambio. Y de regreso lo mismo, cambio, 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 cambio. Ok, 4 de ida y 4 de regreso. Empezamos. 5, 4, 3, 2, 1. Venga, es importante que ese ejercicio lo hagan abierto y agachado, como lo hemos hecho en los otros ejercicios. Última. Tiempo. Bien. Si tienes más conos, pueden ponerle más conos. Yo utilizo 4. 4 es lo mínimo que pueden usar para que sientan el cambio, ¿no? Si tienen 8, pueden poner los 8. Se van a cansar, pero les va a servir mucho, ¿ok? Siguiente ejercicio. Va a ser la misma dinámica, solamente que entre conos. Le voy a hacer el cambio por enfrente. Va a ser por las piernas. Entonces, si se hace el cambio por la pierna, vamos a empezar con mano derecha. Pierna izquierda enfrente. Rebasamos y luego cambiamos de pierna. Meto una sigue. ¿Listos? Igual. 4 repeticiones. Ida y de regreso es 1. En 3, 2, 1. Thank you.
última. Bien, tiempo. Bien, vamos a hacer dos series más y terminamos, ¿ok? Para la siguiente va a ser mismo tema y todo, solamente que el cambio va a ser por la espalda, ¿ok? Es importante que el cambio que lo hagan por la espalda no metan ningún bar, no metan un bote intermedio, es decir, no quiero que hagan esto. Aquí y bote, aquí y bote. Ese es otro ejercicio. Para este, va a ser esta forma, sin bote, intermedio, ¿ok? Bien, empezamos, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, perfecto. Para el siguiente ejercicio, vamos a cambiar un poco y vamos a ocupar la silla. ¿Ok? Estos ejercicios son de tiro y bien, de tiro y de reacción. Vamos a colocar de esta forma la silla. Se van a sentar y van a dar un bote lateral. Primero mano derecha. Y conforme den el bote, se levantan y viene el tiro, ¿ok? Lo mismo mano izquierda. Aquí, ¿ok? Bien. Vamos a hacer 6 con mano derecha y 6 con mano izquierda. Listo, es importante que lo hagan rápido y se levanten lo más rápido que puedan de la silla. Empezamos. Cambio de lado. Es lo mismo, solo con mano izquierda, ¿ok? Bien, perfecto. Vamos a cerrar con los últimos ejercicios. Esos ejercicios, la verdad, son los que más me han ayudado en esta cuarentena para mejorar mi tiro. Eso los practicamos todos los días con el equipo de mayor. Y bueno, se los queremos compartir. Se van a acostar en el suelo con dos manos y vamos a tirar al aire solamente de esta forma. Es importante que mantengan la mano siempre. Esta mano solo apunta. Es para apuntar. Con esta suelta. El balón siempre arriba. No lo bajen de la cintura ni de las piernas. Vamos a hacer 8. Tiempo. Bien, como último ejercicio, van a colocar la silla enfrente de ustedes y este es igual de tiro. Con el codo pegado a la silla, vamos a lanzarlo de esta forma, al aire. El codo siempre regresa a tocar la silla. Nos elevamos de nuevo. De esta forma, ¿listo? Vamos a hacer 8.
Bien, perfecto. Vamos a estirar un poco y terminamos. ¿Listos? Tocando al centro. 12 tiempos, yo los llevo. Tiempo. Jalando tobillo. Tiempo. Cambio de mano. Tiempo. Rodilla. Tiempo. Cambio de pierna. Tiempo. Bien. Jalando las puntas, 12 tiempos. Tiempo. Una sola pierna. La otra flexiona. Tiempo. Cambio de pierna. Tiempo. Bien. Sería todo. Muchas gracias. Recuerden, sigan ejercitando. Cuídense mucho. Felices fiestas y ojalá ya nos veamos pronto y los esperamos ahí en el frontón cerrado, en su casa. Cuídense mucho y felicidades.